De hace un buen rato esto, miércoles, jueves y viernes, hemos pasado muchas horas dentro del Ángel Cayetano Arias. Bueno, ya es parte de nuestra vida aquí el estadio, siempre pasamos mucho tiempo. Nosotros, para la gente que nos está escuchando a través de distintas plataformas, de distintos lugares del país, hace más de 20 años que estamos acompañando el deporte de nuestra región y en cuanto al básquetbol, acompañando los distintos equipos que aquí se presentan. Y también en distintos campeonatos argentinos, ¿sí? De distintas categorías desde hace muchísimos años. Aquí en 11 minutos 50 segundos arranca el partido. Volviendo los equipos a hacer la entrada en calor, porque claro, está renovándose el gimnasio. Había que secar el parqué, digamos, agua, cuando los chicos nos mojaron a Tiziano Prome, nos mojaron a nosotros también y quedó todo el parqué mojado, así que hubo que limpiar allí. Mientras tanto, Buenos Aires espera porque Febamba gane y quedar segundo. Pero aquí buscamos el ganador de la zona, el que juegue la final con Tucumán. En este caso estará Febamba siendo el ganador, si es que gana. Y Río Negro si es que gana también, porque al no ganar Neuquén no hay posibilidad de triple empate, no hay que sacar números, no hay que sacar gol a veraz. Si gana Río Negro quedaría igual que Febamba, y en el desempate entre ellos gana Río Negro, porque le ganaría. Entonces, las cuentas son muy simples. El que gana es el finalista. Bueno, aquí, Mario, si usted va a recorrer la cancha, quiere charlar con alguien, hay distintos protagonistas dando vueltas por allí. Mientras tanto, yo voy dando formaciones de Río Negro. El 4, Joaquín Petre. El 5, Valentín Rival. El 6, Tomás Fler. El 7, Agustín Cortés. El 8, Pierre Lavín. El 9, Ignacio Eder. El 10, Simón Lavín. El 11, Valentín Lengel. El 12, Franco Erbic. El 13, Julián Grisuk. 14, Ramiro Guaita. El 15, Luca González. El equipo dirigido técnicamente por el pata Sebastián Falcón. Febamba, el equipo de Capital Federal. El 4, Ezequiel García. El 5, Joaquín Lagos. El 6, Juan Manuel Boca. El 7, Valentino Nexi. El 8, Mateo Espragón. El 9, Thiago Roca. El 10, Iván Villarruel. El 11, Alejo Sánchez. El 12, Tomás Celi. El 13, Joaquín López Lorenz. El 14, Agustín Pautazo. Y el 15, Sebastián Stank. El equipo que es dirigido técnicamente por Roberto Pavlovsky. Los jueces para hoy, de Provincia de Buenos Aires, Alexis Bisset, de Neuquén, Eduardo Menquines. El comisionado técnico, Mauricio Grill. 9 minutos nos separan del comienzo del partido. Aquí en el Ángel Cayetano Arias ha llegado un poco más de gente. Hay mucha actividad en el día, aquí en el viernes. Y quizá a esta hora es el día de menos público, Mario. Sí, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Aparte, hace mucho calor todavía. Y obviamente estaremos expectantes de que arribe más público. Es entrada libre y gratuita en el Ángel Cayetano Arias. Mientras tanto, lo que sí está casi todo ocupado es en la platea. En la popular hay bastante espacio. Aquí está Febamba con 2 victorias sobre sus espaldas. Le ganó a Neuquén por 14, le ganó por 3 a Buenos Aires, le costó a Buenos Aires, con Buenos Aires mejor dicho, porque fue abajo casi todo el partido, lo ganó en el final. Río Negro, que le había ganado por 4 al conjunto de Buenos Aires, perdió por 11 ayer con Neuquén. Fueron 2 partidos bastante distintos de Río Negro. Veremos qué sale en la jornada de hoy. Ayer, el primer partido, mucho goleo en manos de Petre y Eder, que no pudieron anotar con claridad frente a Neuquén. Sí pudo anotar Cortés, mucho, ayer. Tarea regular de Ramiro Guaita en zona interna.
Del otro lado, en Capital Federal, buenas producciones de Juan Manuel Boca, viniendo del banco de Thiago Roca. El primer partido no entró mucho balón para Iván Villarruel, sí en el segundo frente a Buenos Aires, fue una de las figuras. Los conductores son muy interesantes de Febamba, Ezequiel García y Alejo Sánchez. Tiene altura de distinto tipo. ¿Por qué digo altura, jugadores internos de distinto tipo? Febamba, porque tiene en López Lorenz, Pautazo y Nexi, jugadores espigados de muchos centímetros, pero también tiene a Sebastián Stank, que quizá no tiene los centímetros de sus compañeros, pero tiene una fortaleza física que con esa potencia que puede llegar a lograr, se genera dividendos para su favor. Así que es un equipo, me parece, bastante completo Febamba, más allá de que lo que se propone desde el juego es, no juega mucho interno, juega para sus perimetrales. Y Río Negro tendrá que suplir esos centímetros que no tiene con sacrificio, con entrega, y después en ataque encontrar tiros abiertos, correr la cancha. A campo abierto Petre puede sacar diferencias y encontrar más vías de gol, porque en los dos partidos fueron dos o tres manos las que anotaban y no más. Así que aquí está terminando la entrada en calor de los dos equipos. Va a haber presentación olímpica para los dos, para Febamba y para Río Negro. Están terminando de hacer la entrada en calor Río Negro. Por eso allí no le hacen caso al árbitro. Ahora sí. Bueno, así se retiran todos en masa. Ahora sí, presentación de Febamba. Va a Ezequiel García, Balagos. Se va desprendiendo Juan Manuel Boca, Valentino Nexi, Mateo Espragón. Es el turno de Thiago Roca, de Iván Villarruel, Alejo Sánchez, Tomás Celi, Joaquín López Lorenz, Agustín Pautazo y Sebastián Stank. El equipo de Roberto Pavlovsky, vestido de blanco, con números azules, vivos rojos. Febamba, que está invicto, busca terminar de esa manera para clasificarse finalista. Río Negro. Allí el primero, Joaquín Petre, con la 4. El 5 de Villa Congreso, Valentín Rival. El 6, San Antoniense, él, de Alem, de Bahía Blanca, Tomás Fler. El 7 de Villa Congreso, de Vietma, Agustín Cortés. El 8, el reginense, Pierre Lavín. El 9, de El Progreso, de Roca, Ignacio Eder. El 10, Simón Lavín, de Regina también. El 11, Franco Erbic. El 12, el 11, Valentín Lengel, del Bolsón. El 12, Franco Erbic. El 13 es de Julián Grisuc. El 14 de Ramiro Guaita, está jugando en Bahiense del Norte. Y el 15 de Luca González, de Villa Congreso. Hay foto para Río Negro. Allí la foto de Río Negro Deportes. Mientras que se saludan ahora sí en mitad de cancha los protagonistas, observan todo muy atentamente los dos árbitros. En tres minutos este juego arranca y aquí se va a definir todo. Cuentas muy claras. El que gana es finalista. Febamba o Río Negro. Eso se sabrá en 40 minutos de juego. Usted sabe cómo es esto. Nunca son 40 minutos hora reloj. Pero aquí seguramente, pasadas las 22, estaremos conociendo el finalista de la zona sur. Esperamos titulares
de uno y de otro equipo. Río Negro repitió formación titular en los dos partidos. Hablamos de Petre, Rival, Cortés, Simón Lavín y Luca González. Febamba también repitió equipo. García, Lagos, Boca, Villarruel y Pautazo. Son los quintetos que han mandado a la cancha sistemáticamente los entrenadores. Veremos si repiten o hay algún cambio. Aquí charla Pavlovsky, charla Falcón. Y en dos minutos el juego comenzará. Los dejo con nuestro relator, el señor Roberto Mario Lino. Fernando, ¿puedo contarle una anécdota? Diga. Con Pavlovsky. Entro a la cancha, me ve con el micrófono, me llama y me dice, cualquier cosa te pregunto. Y le digo, ¿qué? Porque bueno, hoy no creo, porque no estoy del todo bien en condiciones. Pero dice, no, anoche cuando vos dijiste, si quieren algo de video de rep, dice, nunca me había tentado tanto. Dice, así que si tenés todo claro, dice, te pregunto. Me dice, Pablo, es que apenas entramos a la cancha. Así que bueno, se escucha de acá arriba lo que decimos también. Lo que pasa es que usted está por encima, le decimos a la gente, situado por encima de la banca visitante. Así es. Muy bien. Vamos a ver, espero que llegue Ari, que hoy también me escuche de alguna manera. Muy bien, aquí está extendiéndose la previa del partido. Todavía no se despegan los jugadores ni de uno ni de otro equipo, ni de Río Negro ni de Febamba. Se saludan los jueces vestidos de naranja. Allí quien tiene el balón, Alexis Bisset, el representante de Provincia de Buenos Aires, el neuquino Menquines, está cerca de la mesa de control. Y ahora sí, se empiezan a despegar titulares. Juan Manuel Boca, Joaquín Lagos, Agustín Pautazo, Ezequiel García e Iván Villarruel. El 5 de Febamba, el titular que no cambia, Pavlovsky. Muy esperamos, bien. Esperamos por Río Negro. Claro, allí con esa camiseta que se ve bien o se ve poco, Fernando. Para mí se ve poco. Petre, viene Rival, Cortés y los hermanos Lavín. Cambio en la formación titular, está Pierre y está Simón. Muy bien. Me falta uno más que aparece allí. Ah, claro. Muy bien. No muy alto el equipo, pero sí extremadamente rápido, si es que podemos decir algo, Fernando, en la previa. Sí, señor, y al salto va Cortés con Pautazo. Así es, Cortés y Pautazo, Pautazo mucho más alto. Pelota por el aire, pelota para el equipo de Febamba. La vuelve a trabajar, o la empieza a trabajar Ezequiel García por el eje de la cancha, para acá, para allá. Ya se empiezan los primeros agarres allí, la tiene García, quiere descargar. Pelota que va para adentro de García, afuera, la encontró Lagos, Lagos que se levanta, va de dos, afuera, todos pelean por esa pelota, se la queda finalmente la Vigne, la pelota es para Petre, arranca la ofensiva para Río Negro, viene, se pasó de largo allí, Cortés, la pelota la recupera, algo le dolió Fernando, un movimiento extraño hizo para tomar el lanzamiento. Sí, señor, trató de hacerlo rápidamente. Muy bien, la pelota la vuelve a manejar, Febamba por ahora, cero, Febamba. Por ahora 0-0, la pelota la tiene Ezequiel García, Ezequiel que va para adentro rompiendo línea, abrió el perímetro, va de tres, largo el lanzamiento, la vuelve a trabajar allí, corta línea de pase, Petre se la va a jugar solito, viene mano a mano con la defensa. ¡No! Río Negro, 2-0, inauguró el tablero. Señor, fue hacia adentro Petre, se apoyó en el tablero y anotó. La pelota de García, el perímetro, toma el lanzamiento, no, va para adentro, Boca choca, la recupera Lago, se queda corto, la recupera Petre y vuelve a correr. Río Negro tiene las tres calles habilitadas, pero también llegó la defensa. Pelota para Cortés, a lo ancho de la cancha, va de tres, afuera. La recupera allí rápidamente, Pautazo. La pelota sale allí con Boca por el sector derecho de la cancha. Boca y la situación de tres.
afuera, la recupera Cortés, la pelota es para Petre, vuelve a trabajar Río Negro, esa pelota de manera ofensiva, 2-0 el partido, Petre mucho más tranquilo, suena el silbato, ahí falta, 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 falta personal sobre Ruibal, la falta personal de quién, de Boca, la primera. Muy bien, allí se marcan entre ellos, por eso era fácil de adivinar sobre quién había sido la falta. La pelota de Cortés para Petre, Petre que está en el perímetro, va a jugar con Ruibal. Ruibal que va de tres, corta la bocha, no le pegó a nada, más que corta, torcida. La pelota pasa por un costado, por el costado del aro y se pierde por el fondo de la cancha. 2-0 el partido, gana a Río Negro. Petre, Ruibal con su ojo izquierdo morado, producto de un golpe del partido de ayer. Ah, mirá vos, la pelota la voy a manejar allí, Pautazo, Pautazo que va a jugar con Boca, Boca con Pautazo, caminó, 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 no, doble. Doble, 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 doble y falta personal, jugada que tiene premio para Pautazo, la falta personal de quién. De Cortés, la primera. Muy bien. Allí aparece nuevamente Gutiérrez, que no sé dónde estaba, Fernando lo busqué, pero no estuvo en el entretiempo. Viene Pautazo, balón por el aire, adentro. Pasa a ganar el partido en la primera ofensiva que tiene positivo la gente de Capital, de Febamba. La pelota la mano va a manejar Petre, la vuelve a manejar Petre, que va para acá, para allá. Petre que va a jugar con Cortés, Cortés con Petre. Pelota para Ruibal, allí está Ruibal para trabajar con Cortés. Intenta ir para adentro, se quedó corto en el lanzamiento. La recupera allí finalmente Ezequiel García. Ezequiel que va de acá para allá. Uy, le dieron el tiro, va de tres. En el cambio de marca quedó solo Fernando. Sí, error, solito aprovechó García. Cortés con Petre, Petre para acá, para allá, intenta ir para adentro, no. La pelota nuevamente para Lavigny, Lavigny que va para adentro. Afuera el lanzamiento de Simón, la recupera allí con Lagos. Trabaja de espaldas al aro, pelota para Boca, se levanta, va de tres. Afuera, la recupera allí Lavigny para Lavigny. Para jugar con Petre, Petre por acá, Petre por allá, pero pide la cortina de Simón Lavigny. La pelota es para Ruibal, Ruibal que amaga al lanzamiento. Uy, mirá vos, qué buen pase, pero luego se dio cuenta, la robó Ezequiel García. Pelota para Lagos. Estos comienzos ya los conoce Río Negro, arranca abajo, 8-2, Fernando. Sí, señor, no puede carburar en ofensiva. Marró Petre, la recupera Boca, sale rápido allí, la va a recuperar, no, la tira fuera el hombre de Río Negro. Llegó en defensa, pero si no, era un ataque muy rápido de Capital. La pelota la va a manejar Boca, no, lo sacó Ezequiel García, le dijo finalmente a Lagos que se haga cargo de llevar el balón a mitad de cancha. Allí la recupera Lagos para Ezequiel García. Juega, upa, falta, 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 falta personal, donde no estaba la pelota, la falta personal, ¿de quién? De Pierre Lavín, es la primera, segunda acumulada de Río Negro. Muy bien, allí juega de espaldas al aro por ahora Iván Villarruel, se la robaron, viene, 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 allí se quedó corto Ruibal en la carrera rumbo al aro, la tiene García mano a mano con la defensa, al piso, falta, 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 falta personal sobre el hombre de Febamba, la falta personal de quién, de Pierre Lavín, es la segunda. Muy bien, va la línea allí Ezequiel García, que se reincorporó sin inconvenientes, por suerte. Allí está Ezequiel García, mano a mano, cara a cara con el aro. Balón por el aire, adentro. Anótele 9 a la gente de Capital. Viene, viene Ezequiel García a buscar el punto número 10 en el tablero. Pelota por el aire, afuera. Marro el lanzamiento, la tiene Petre, Petre que va a trabajar esa pelota por el sector izquierdo de la cancha, balón para Cortés, Cortés con Petre, Petre que va a jugar con Pierre Lavigny, y la pelota ahora es para Ruibal, Ruibal que va a jugar con Simón,
La Vigny viene allí, Cortés, todo muy forzado de parte de Río Negro. Marrón lanzamiento, la tiene Ezequiel García, va de tres, corta la bocha. La va a correr Petri, se va a quedar con la pelota, se la van a robar, no, la encontró Petri, la tiene allí. Como dice Fernando, reclama derecho de autor, la tira, no, pide una cortina que no llega, viene Petri, para acá, para allá, intenta ir para adentro. Viene Simón Lavigny, pelota para Rivaldo. Le cuesta y le cuesta a Río Negro convertir. Señor, le cuesta muchísimo poder anotar, pero allí anotó rival sus primeros puntos. Boca que abre al perímetro, la pelota de Pautazo que va de tres, afuera. La recupera Cortés, la pelota es para Petre. Arranca la ofensiva de Río Negro con Joaquín. Petre, pelota allí para jugar con Rival. Rival que va a jugar allí con Lavigny. En este caso es Pierre. Pierre que va para adentro al piso y la perdió. La recuperó Boca. La pelota es para Ezequiel García. Abrió el perímetro. Va de tres. Afuera. Pelota para Petre. El balón se lo queda allí. El base de Río Negro marca cuernos en ofensiva. La pelota la tiene Petre. Va a arrancar por izquierda. No, arranca por derecha. La cortina para liberarlo la tiene Rival. Rival que va a jugar con Lavigne. La pide allí. Se le complica a Lavigne. La pelota es para Petre. Va para adentro. No, va de dos. Adentro. Doble. Doble. Se hace más discreto. Si es la palabra, el tablero. Fernando 9-6. Pierde Río Negro. Señor, ataca García. Así es, la pelota es para Lagos. Lagos se levanta, queda suspendido, va de dos, afuera, la recupera Petre. Muy bien, allí está Joaquín y la pelota por acá. Balón para Cortés, pisa la línea, va de dos y doble. Doble. Muy largo, Fernando, pero vale dos. Pisaba la línea, correcto lo que usted decía. Primeros puntos de Cortés. Muy bien, la pelota es de Villarruel que va para adentro. No, hay falta. Falta, 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 falta personal sobre Iván Villarruel. La falta personal de quién. De Simón Lavín, la primera. Cambios en el partido. Vinieron Eder y Guaita en Río Negro. Vino Estragón en Feamba. Muy bien. Cortés en la marca, la pelota la recibe allí Villarruel, mano a mano con la defensa. Intenta levantarse, se pasó de largo, la recupera Río Negro, corre la cancha allí Eder, por el sector derecho, intenta jugar, ya lo encontró a Petre, se planta allí frente al aro, pelota profunda para Guaita, va a trabajar el grandote debajo del aro, afuera. Reclama falta, no se la dieron. La pelota la tiene García. García para acá, para allá. Abrió el perímetro con Lagos. Lagos que juega después. No, era Lagos, no, era Espragón. La pelota la tiene Pautazo. Doble. Doble. Doble, doble, doble. 11-8 tuvo la oportunidad Río Negro. Ahora la perdió. La va a dejar salir finalmente allí Eder. La pelota es para Río Negro en el fondo de la cancha. Cambio. En Febamba viene Thiago Roca. Se va Juan Manuel Boca. Muy bien. Este tiene una, mano importante, ¿no, Thiago? Sí, Boca también, ¿eh? Hay cambio en Río Negro. Se va Petre. Viene Lengel. Muy bien. Allí está Lengel en cancha. La pelota es de Cortés. Cortés que va a jugar allí. Finalmente se queda organizando el equipo por el sector derecho de la cancha. Avanza el equipo de Río Negro. Se la van a robar allí. Se la robaron. No, la tiró afuera. Finalmente Guaita. La pelota era de Eder para Guaita. Y le pegó la mano y se fue. Correcto. Así es. Otra vez pelota para Febamba. Así es. La tiene Febamba. La tiene Ezequiel García que pasa a la mitad de cancha. Lo defiende Lengel. Quedó enganchado. Ay, qué fácil. Llegaron debajo del aro con Pautazo. Va Pautazo de dos afuera. La recupera. La tira afuera. Sí, el equipo de Febamba. Balón para Río Negro, dice el árbitro. Muy bien. Un buen movimiento de Pautazo abajo. No fue correcta la definición. Pero que fue un movimiento correcto de pies. Fue interesante. Así es, muy bien, arranca Eder, Eder con Guaita, Guaita que va a trabajar allí con Cortés, Cortés que va a trabajar allí con Lavigny, viene para acá, para allá, complicado, hay falta,
Falta personal sobre Valentín Lenchel. La falta. Ah, personal de quién. De Roca, la primera. Segunda acumulada de Fedamba. Muy bien, va a reponer Agustín Cortés en el fondo de la cancha. Allí lo habilitan, le dan la pelota, cortinas varias. Para Guaita, se le escapó el balón de las manos. Logra llegar allí para tener la pelota. Va a atacar Río Negro. Para acá, para allá, se la discuten allí. Finalmente a Eder. Otra vez, pega el pie, se salvó Eder. 14, tiene que ir a 14 en la posesión, porque si no estaba complicado Río Negro, que estaba en 3 segundos. Estaba en el horno, sí. Ignacio Eder, muy bien, la va a recibir Eder. Allí está Ignacio, sigue amagando de la misma manera. Le tiene tomado el tiempo Espragón. Viene Eder, pasó Eder, se va a levantar. Doble. Doble. Cuando falta 1:25, por 1 pierde Río Negro. La pelota la tiene Febamba, viene Ezequiel García. Lo alcanzaron a cortar antes que se levante allí para el lanzamiento. La tiene Villarruel, que amaga para acá, para allá. Va de tres. ¡Triple! Contesta Eder, por cierto, en un costa a costa tremendo. De costa a costa trajo la pelota y la depositó en el aro. 14-12, todo muy cerquita ahora. Río Negro, la pelota de Roca para Ezequiel García, rompió línea de defensa, va hacia el aro, sí, doble. Doble, doble. Tiene una particularidad García, que cuando ve un resquicio, la ventana apenas abierta, va para adentro. Cambio en Febamba, se va Pautazo, viene López Lorenz. Muy bien, allí está López Loren para jugar allí en Febamba. La pelota la maneja Ignacio Eder. Pelota para que juegue Simón Lavigni con Cortés. Cortés con Guaita. Mueve la pelota Río Negro. Va para acá, para allá. Se va a levantar. Va de dos adentro. Doble. Doble, doble. Todavía no alcanza, pero está cerca. 16-14. Últimos 15. Prácticamente segundo de este cuarto. La pelota la maneja Ezequiel García, va para adentro, la tira afuera, se le escapa de las manos. Quedan 7 segundos y medio, toda la ofensiva para el equipo de Río Negro. A ver qué pasa. Cambio, se va Lenchel, viene Grisuk en Río Negro. Muy bien, allí la posibilidad de que reponga Cortés. Muy bien, acomodan el equipo, por lo menos Río Negro en la salida. Va a ser para Eder, pasó de largo, muy buena la magia, viene por el eje de costa a costa. Falta. Falta personal sobre Ignacio Eder. La falta personal de quién. De Estragón, la primera. Tiene una falta más para dar, Buenos Aires, Feamba. Muy bien. 16-14, queda tiempo, no, la pelota la tiene allí, Guaita de tres, le pegó el costado del aro, final de los primeros 10 minutos de partido, final del primer cuarto, aquí en el gimnasio Ángel Cayetano Arias. Está ganando Febamba 16-14 sobre Río Negro. Se termina el primer cuarto aquí, sobre la ruta 3, estamos en el Ángel Cayetano Arias, Fernando. Gana por 2 Febamba sobre Río Negro, con 6 puntos de García, 5 de Pautazo, 3 de Villarruel, 2 de Lagos. No anotaron ni Boca, ni Estragón, ni Roca, ni López Lorenz. En Río Negro, de los 14, 6 de Ignacio Eder, 4 de Petre, 2 de Rival, 2 de Cortés. No anotaron ni Simón Lavín, ni Pierre Lavín, ni Guaita, ni Lenchel, ni Grisuk. En la jornada... ¿Me equivoco? ¿Está lloviendo, Mario, afuera? No, es el ruido de lluvia que escucho yo en el techo. Pero bueno, aquí estamos con la chance de contarles que el partido ha sido muy parejo. De goleo no tan alto. Hay cierto nerviosismo, pero aquí el que gana es el que clasifica a la final. Tiene sentido que haya nervios en el partido. Y era mi impresión nada más, no llueve nada. Sí estaba lloviendo muchísimo en el Alto Valle rionegrino. Saludos para la gente que quizá esté viendo desde el Alto Valle rionegrino. Aquí vuelve Río Negro con
Eder, muy buen ingreso de Eder. Le ha dado gol a Río Negro. Está Grisuk, Cortés, Simón Lavín y Guaita. El 5 para arrancar el segundo parcial. Esperamos todavía por Febamba. Se toma sí, su tiempo Pavlovsky. Le hacen sonar la chicharra. ¿Quién viene? A ver, Estragón, Villarroel, López Lorenz, García y Roca. Muy bien. Van a darle continuidad a las acciones de partido en este segundo cuarto. La pelota es para Río Negro. Allí la recibe Eder. Allí está Ignacio. Va a pasar la mitad de cancha. Se establece en zona ofensiva. Se mueven todos. La pelota la maneja Eder. Balón para Grisuk. Allí está Julián. Va para adentro. Volvió a jugar con Eder. Se vuelve a marcar. La cortina es de Guaita. Viene allí. Pelota para Guaita de 12. ¡Doble! Doble, lo empató Río Negro. Sí, señor, primeros puntos para Guaita. La pelota la vuelve a manejar Thiago Roca, intenta ir para acá, para allá. Golón. Doble, tremendo doble de este chico. ¿Por dónde pasó esa pelota? Tremendo. Tal cual, la pelota de Julián Grisuk, que amaga, va a jugar con Simón Lavigne, va para adentro. Llegó con la marca, va de dos afuera, la recuperó Río Negro. En el piso quedó Grisuk, le reclaman al árbitro, no pasó nada, lo va a cortar allí. Cortés, que hace el sacrificio de la falta personal allí sobre el hombre de Febampa. ¿De quién? De Cortés, la segunda, parecía falta de sobre Grisuk en la jugada anterior. Fue dura la falta también, Fernando, le cuento. Otra vez le hago de video rep, estoy aquí muy cerca. Pero los árbitros, esa no la observaron. Tal cual, allí la pelota es para Febamba, la vuelve a trabajar allí, Espragón que va a jugar con Alex Ezequiel García, ya le cambiaba el nombre. Viene García de tres, largo por cierto, pasa la pelota por encima del aro, la recupera Río Negro, viene Ignacio Eder, rola, dejó uno del camino, acelera, va de dos, afuera, el rebote es para Guaita, la va a sacar al perímetro para tres, corta la bocha, la recupera López Lórez, la pelota la tiene Ezequiel García. El partido está 18 a 16 a favor de Febamba. Ah, García, tremendo. Marrón lanzamiento, corrige López Lórez. Sí, doble. Muy bien, llegó el hombre de Febamba, Fernando. Sí, López Lórez anotó allí debajo del sexto. 4 arriba, Febamba. La pelota la vuelve a manejar Ignacio Eder, afuera, la recupera Febamba, que vuelve para ampliar la ventaja, gana por 4, la pelota la tiene Thiago Roca, para acá, para allá, viene Thiago, se levanta de 2, afuera, la pasó a buscar allí debajo del aro, el hombre de Río Negro es Eder, por el sector derecho vuelve a trabajar, viene de 3, 3 de la provincia de Río Negro, sí, triple para achicar la diferencia. Corrió Cortés la cancha, no vale nada, ya habían cobrado. Fernando, ¿qué pasó? Falta de Simón Lavín, la segunda también acumulada. Cambios en el partido en Río Negro, se va Cortés, viene Rival, en Febamba vienen Alejo Sánchez y Staj. Muy bien, allí la posibilidad para trabajar Espragón, esa pelota se va a liberar Alejo Sánchez que va a jugar con Thiago Roca de 3, muy torcido el lanzamiento, por suerte para Río Negro, ¿no? Viene corriendo Río Negro, de costa a costa, sí. Doble, la confianza de Eder, Fernando, para pasar entre toda la defensa. Goleador con 8. Muy bien, la tiene Sebastián Stag, la vuelve a trabajar Thiago Roca, ahora sí, va de 3, afuera, la recupera Río Negro, mirá el pase que le salió a Guaita, tremendo, la tiró para atrás y le quedó al hombre de Río Negro, la cortina de Guaita viene allí, Guaita rumbo al aro, falta personal allí, Guaita regalando edad, Fernando, la falta personal de quién. Del 13 de López Lorenz es la tercera, o 15, Guaita,
campeón hace escasos semanas con Valencia del Norte, siendo figura en la Liga de Bahía Blanca. Así es, viene Guaita, balón por el aire, convierte, sí. No participó de los espades porque terminaba el colegio, creo, según Mario, me dijeron. Vino Tomás Celi en Feamba. Muy bien. Allí el balón de Guaita. Adentro. Sí. Río Negro, Fernando. 23, Feamba, 20. Así es, está arriba el conjunto rionegrino. Viene Sánchez, la pelota es allí, marrón lanzamiento, otro recupero para Río Negro, muy arriba, la pelota la vuelve a tener y la va a trabajar, Eder, balón al perímetro para Simón, Lavigni le discute en el balón, vuelve a recuperar la pelota, la tiene Ignacio Eder, agacha la cabeza, va rumbo al aro, se pasó de largo, la pelota la tiene allí, Guaita la va a sacar, Guaita inteligente por cierto, abre al perímetro, camina allí, viene el rival de tres, de la provincia de Río Negro, triple de rival, triple para ampliar la ventaja a 6, 26-20, hay tiempo muerto en el partido, 6 minutos 9 para cerrar el primer tiempo, gana a Río Negro, Fernando. Parcial de 12-4 a favor de Río Negro, segundo triple en 3 intentos en el cuarto para la provincia patagónica, 8 puntos de Eder, hay 5 de rival, 4 de Guaita, 4 de Petre, 3 de Grisuk en Feamba, 6 de García, 5 de Pautazo, 3 de Villarroel, 2 de Lagos, 2 de Rocas, 2 de López Lorenz. No encuentra la ofensiva el conjunto capitalino en este segundo parcial. Lo aprovecha Río Negro, encontró confianza, encontró espacios, está anotando, está al frente. 26-20. Recuerden, el que gana este partido es el finalista del Argentino U17. Muy bien. Allí, la posibilidad de continuar con el juego. Tiene una presión un poco más arriba Río Negro. Allí la recibe Alexis Sánchez, que da indicaciones. Puño así, marcando en paralelo. La pelota es para Celi. Celi que va a jugar allí, finalmente con Boca. Boca que va a jugar con Celi, que amaga, pero no la tira. Quiere ganar el fondo de la cancha. Se cae la marca, viene Celi. Pelota para Sánchez de tres. Afuera, la va a recuperar Río Negro, sí, corre la cancha Ignacio Eder, pelota por el eje, aparece Lucas González, la pelota la tiene allí para trabajar, finalmente Grisuk con Guaita lo vuelve a llamar a Julián Grisuk, la va a tirar, no, para acá, para allá, con Lucas González, se le escapa, la recupera González, se quedó corto, la va a recuperar finalmente Celi. Se le complica el traslado, la pelota es para Ezequiel Sánchez. Se pone lindo, un poco desperdijo el partido. Viene Sánchez, afuera, le robaron la pelota. La tiene Eder, al piso Eder. Falta personal en mitad de cancha sobre Eder. La falta personal de quién. De Celi, es la primera. Muy bien, allí el partido está 26-20. Quedan 5 minutos 14 para cerrar el primer tiempo. La pelota la tiene Eder. Eder que va a jugar con Ruibal. Ruibal que va a jugar con Guaita. Guaita que va a jugar. No, habilitó para ir de 3. Ah, bueno. La provincia de Río Negro, sí, la roba, no, la encontró Sánchez, hay que darle continuidad de juego, allí está Sánchez, se va a levantar, se le escapó la pelota, la va a robar Río Negro, sí, la tiene Lucas González, la tiene Guaita, sale Río Negro, allí la pelota es para Rival, vuelve a trabajar con Eder, la pelota la vuelve a trabajar, Eder, afuera, la consiguió Espragón, sale con Alexis Sánchez, 29-20, Fernando, el parcial a favor de Río Negro. Sí, señor, el perímetro dándole respuestas a Río Negro. Muy bien, viene Espragón, se va a levantar, no, se la robaron, sí, se la sacaron de las manos. La pelota es para Rival, viene derechito, rumbo al aro. Se le escapó la pelota de las manos,
reclama por la falta, no pasa nada, mirá, hay cambio. Y en Febamba se va Espragón, viene Ezequiel García. Líder absoluto, ¿no? Este chico Guaita lo fue a buscar, ese no pasa nada. Sí, no se olviden del nombre. Muy bien, lo mete en partido de vuelta rival. La pelota de Ezequiel García. Muy bien, viene allí Boca, que es muy alto, va a saltar afuera el lanzamiento. La recupera Lucas González. Allí Lucas González, que va a jugar esa pelota al perímetro. Vuelve a trabajar el equipo de Río Negro. Buena la mano de Sánchez. Intenta ir para adentro. Van a jugar con Eder. La pelota es para Guaita, nuevamente con Eder. La pelota de Guaita para acá, para allá. Se la discuten, la tiene el rival. Acelera, pelota para Guaita de tres. Casi sale. Uy, mirá, mirá, el rebote es para rival, se le escapó de las manos, se la robó Ezequiel García. La pelota al perímetro, quiebra la cintura, va para adentro, Celi. Falta. Falta, 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 falta. No, da respiro el partido, la falta personal sobre Celi. ¿De quién? De Grisuk, la primera. Cambio en Río Negro, se viene Petre por Eder. De los mejores, Eder, del partido. Tiempo muerto. Así es. Separa las acciones de juego. Quedan 3 minutos, 5, no, 15 segundos para cerrar el primer tiempo. 29-20 gana Río Negro, Fernando. Yo creo que hace más de 4 minutos que no anota a Febamba. Hace un tiempo largo, está clavado en 20. De hecho, tengo marcado el tiempo anterior. El minuto anterior había sido, faltaban 6 minutos 9 segundos. Y ganaba Río Negro 26-20. Está bien que no se fue tampoco mucho en el tanteador, hubo un triple nada más de Río Negro. 29-20, faltan 3-15. De minuto a minuto casi fueron 3 minutos de distancia. Y está contrariado Pavlovsky porque no encuentra la ofensiva, ha rotado la plantilla. Y tiene solamente 4 puntos en el cuarto, jugamos 6-45 del mismo. Gran momento de Río Negro, 8 de Eder, 6 de Grisuk, 5 de Rival, 4 de Guaita, 4 de Petre, 2 de Cortés en Febamba, 6 de García, 5 de Pautazo, 3 de Villarruel, 2 de Lagos, 2 de Roca, 2 de López Lorenz. Y aquí ya los árbitros se acercan a zona de bancos para apurar, para que vengan. Febamba viene con Pautazo, Celi, Boca, García y Sánchez. Río Negro con Petre, Rival, Grisuk, González y Guaita. Le decía de Guaita, que no se olviden del nombre, lo van a escuchar muy seguido. Muy bien. Allí otro nombre familiar con el Alto Valle está en la cancha, Fernando. Viene Celi, el primero, afuera. Ahora le digo, le cuento. Está el manager de Del Progreso, me parece que es manager, ¿no, Fabi? No recuerdo si tiene el cargo actualmente. Creo que sí. Me parece que sí. Convierte Celi. Acaba de convertir. Sí. Finalmente Febamba. Un punto desde la línea. La tiene allí. Finalmente Petre. Para acá, para allá. Petre va a jugar finalmente con Grisuk. La pelota es para Rival. Rival que va a volver a jugar con Grisuk. La pelota, la cortina es de Guaita. Viene Grisuk de tres, se quedó corto. La recupera Pautazo, la piden todos. La tiene Sánchez. Pasa a la mitad de cancha, se establece en zona ofensiva. La viene a buscar Ezequiel García. Ezequiel García para acá, para allá. Va de tres. Afuera. La tira afuera. Finalmente, ¿quién? Falta. Ah, mirá vos. De Sánchez, la primera. Marca que le pegó en la cabeza. Hay cambio en Febamba, se va justamente Sánchez, viene Villarruel. Muy bien, allí la posibilidad para que juegue Río Negro con Petre. 29-21, la posibilidad de seguir sumando, viene Petre, detiene la carrera, jugó allí con Rival, está Valentino, Valentino allí jugando, viene, viene Río Negro, pelota para Petre, de tres, largo, la va a encontrar, sí, la encuentra Ezequiel García, la tiene Febamba, viene, viene por el eje Ezequiel García, pelota allí en el fondo de la cancha para Villarruel, afuera, la encontró Río Negro, no solo el silbato, por eso se paran algunos, la tiene allí, finalmente Petre para Lucas González. Sale doble, doble, 10 de ventaja.
ventaja, viene García, la tiene Pautazo, doble, 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 doble de Capital, doble de Pautazo. La pelota la tiene Petre, la cortina de Lucas González, se la robó Celi, allí se la robó a Petre, viene Celi, allí la sacó para que vaya Villarruel de tres, afuera, la va a recuperar Petre, la pelota la recupera Río Negro, corre Petre por el sector derecho, acelera, juega a lo ancho de la cancha para el zurdo Grisuk, triple, triple. De la provincia de Río Negro, triple de Grisuk, Fernando sigue ampliando la ventaja. 3 de 4 Grisuk en triple, 9 puntos. Viene Petre, Petre que va a jugar con rival, está fuera de la cancha, dice el árbitro. La recupera el equipo de Febamba. La pelota la tiene el equipo vestido de blanco. Queda menos de un minuto. 34-23. Es buena la diferencia, Fernando. 11, entrando ya los últimos 55 segundos. La pelota la maneja Ezequiel García, acelera, allí no espera la marca, se levanta, va de 12, doble, otra vez vio el hueco, la parte débil de la defensa y muy bien García, la tiene Petre, Petre que quiere pasar, no puede por ahora, la pelota es para Lucas González, juega Lucas, se la llevó a domicilio, a Rival, allí está, Rival para acá, para allá, va para adentro, abrió el perímetro, viene Grisuk, afuera. La va a recuperar allí, Boca. La pelota es para Ezequiel García. La piden todos allí en el equipo de Febamba. 16-15 en la última ofensiva. Si no la tiran por ahora, la pelota la maneja García. Arrancó García, va rumbo al aro, al perímetro. Amaga lanzamiento, llegó la marca, va de tres, afuera. La encontró Pautazo, se le cayó la pelota. Viene allí, se quedó corto y final. Final, 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 final de los primeros 20 minutos de partido. Final, 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 final del primer tiempo aquí en el Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias, al cierre de la primera parte del partido. 34 para Neu, 34 para Río Negro, 25 para el equipo de Febamba. Se termina esta parte del juego. Descanso largo. Vamos y venimos en un ratito.
Ahí estamos, Facha. Estamos de regreso en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias. Está el descanso largo de Río Negro Febamba. 20 minutos que se disputaron. Juego decisivo, el que gana pasa a la final. Espera Tucumán. Está ganando Río Negro sobre Febamba 34-25. Tras un primer cuarto que ganó Febamba 16-14. Gran segundo parcial de los chicos rionegrinos. 20-9. Gana el equipo dirigido por el Pata Sebastián Falcón. 34-25 el equipo local. Repito, 20-9. Está, ganó el segundo cuarto. En Río Negro, 4 puntos de Joaquín Petre, 0 de los triples, 5 rebotes, 3 asistencias, no tiene faltas. Valentín Rival, 5 puntos, 1 de 2 en triples, 2 rebotes sin faltas. Agustín Cortés, 2 puntos, 0 de 1 en triples, 2 rebotes, 2 faltas. Simón Lavín no anotó, 3 rebotes, 2 faltas. Pierre Lavín no anotó, 1 rebote, 2 faltas. Desde el banco, Ignacio Eder, gran ingreso, 8 puntos, 0 de 2 en triples, 5 rebotes, 2 asistencias, no tiene faltas. Ramiro Guaita, 4 puntos, siempre regular Ramiro. No baja nunca de 6-7 puntos en cuanto a la tarea global. Hoy tiene, aparte de esos 4 puntos, 4 rebotes, de los cuales 2 fueron en ataque, no tiene faltas. Valentín Dengel no tiene puntos, no tiene faltas. Julián Grisuk, la mano de afuera que sirvió para que el Río Negro tenga esta diferencia. 9 puntos, 3 de 5 en triples, 2 rebotes y una falta. Y Luca González, 2 puntos y no tiene falta. Los 10 que utilizó el Pata Falcón. En Febamba, 8 puntos de Ezequiel García, quizá el mejor de Febamba en el primer tiempo. 1 de 4 en triples, 5 rebotes, 2 asistencias, no tiene faltas. Joaquín Lagos, 2 puntos, 0 de 1 en triples, no tiene faltas. Juan Manuel Boca no tiene puntos, 0 de 2 en triples, 4 rebotes y una falta. Iván Villarruel, 3 puntos, 1 de 3 en triples, 2 rebotes, 2 pérdidas, no tiene faltas. Agustín Pautazo, 7 puntos para él, otro de buen primer tiempo, 0 de 1 en triples, 4 rebotes, no tiene faltas. Desde el banco, Mateo Espragón, no tiene puntos, 3 rebotes, 2 pérdidas, una falta. Tiago Roca, 2 puntos, 0 de 2 en triples, una falta. Joaquín López Lorenz, 2 puntos, 2 rebotes, una falta. Alejo Sánchez no anotó, 0 de 1 en triples, una falta. Sebastián Stack no tiene puntos, no tiene faltas. Y Tomás Selly, 1 punto y una falta personal. Los 11 que utilizó Pavlovsky en los números globales, la lucha rebotera la ganó Río Negro, 25-22. Más pérdidas para Febamba, 7 contra 5 en faltas, 7 para Río Negro, 6 para Febamba, 2 de 2 en libres para los dirigidos por Falcón, 3 de 5 en libres para los dirigidos por Pavlovsky, 4 de 13 en triples para los locales, 2 de 15 en triples para los visitantes, 35% de efectividad en tiros de cancha para los patagónicos, 27% de efectividad en tiros de cancha para los capitalinos. Está ganando Río Negro al cabo de los primeros 20 minutos de juego, 34-25. Y con este resultado parcial le alcanza para ser finalista del argentino U17 en la categoría U17 masculino. Digamos que el primer cuarto fue de bajo goleo, un primer cuarto tenso, y es natural que sea tenso. Los chicos acá están jugando el pase a la final. El que gana es así, el que gana pasa a la final. Y no encontró goleo exterior ni uno ni otro en ese primer cuarto. Lo mejor de Febamba, que ganó ese primer cuarto, fue la dupla García-Pautazo, el base con el pívot. Entre los dos acumularon 11 de los 16 puntos de Febamba en ese primer cuarto. En Río Negro, en ese primer cuarto, fue muy bueno el ingreso de Ignacio Eder, sumando gol, sumando poder ofensivo, para que Río Negro no quede lejos de Febamba. En el segundo cuarto apareció un Río Negro con un muy buen parcial, un vendaval ofensivo, pero hay que destacar la defensa también, los rebotes. Hablábamos de la diferencia de estatura de Febamba, y la lucha rebotera la está ganando Río Negro. En el sacrificio de muchos, en
desventaja de centímetros, pero también la mano perimetral apareció Grisuk con tres triples, anotó también alguno rival. La tarea de Guaita, que decíamos, siempre parejo, con un carácter de que no tienen muchos, de pocos, y obviamente aquí está dando años de ventaja, es categoría 15, Ramiro, y no parece, porque no queda en desventaja ni física ni de talento con ninguno que le ha tocado enfrentar. Aquí está con ese segundo cuarto Río Negro, donde entró la bola perimetral, se generaron espacios, tuvo muy buena defensa, mucho tiempo quedó clavado en 20. Febamba, le costó salir de ese 20, no encontraba tranquilidad y se estaba yendo el tanteador Río Negro, que tocó máxima de 11, ahora está ganando por 9. El parcial dice que está ganando Río Negro, sí, pero a esto le queda una eternidad y ha demostrado Febamba que tiene armas para remontar cualquier tipo de situación, externas e internas. Obviamente, Río Negro debe tener también, no digo tranquilidad, sino paciencia para seguir trabajando el partido. Los juegos en este tipo de instancias suelen ser largos y por eso la paciencia suele ser vital, porque terminan decidiendo o inclinando la balanza para el triunfo o la derrota. Aquí quedan minutos 50 para que se reanude el juego, más allá de que todavía los jueces no han marcado ni tres ni un minuto, pero los chicos todavía están ejecutando lanzamientos hacia el cesto. Es el último partido, ¿sí? Nosotros también, en nuestra última transmisión de este cuadrangular semifinal U17, obviamente estamos con el placer de haber acompañado a estos chicos, a todos, a los cuatro equipos, a los 48 jugadores que tuvieron acción. En realidad hay dos chicos de Río Negro que no jugaron, ni Tomás Fuller ni Franco Erbic. Las otras tres selecciones sí utilizaron al menos un partido a los 12 jugadores. Aquí ya se termina la cuenta regresiva. Van a volver los protagonistas. Se va a venir el tercer cuarto. Se viene el segundo tiempo. Espectacular, Fernando, por cierto, todo lo dicho, todo muy claro para tener la posibilidad de saber qué puede llegar a acontecer. Estaba pensando, Fernando, no voy a decir nada porque después me van a decir algo. Después le cuento sobre el final del partido. Muy bien. Bueno, pero ¿qué me va a contar? ¿De algo actual o de futuro? No. Permíteme, pregúnteme cuando falte un minuto. Bueno. Bueno. Creo que sé por dónde viene, ¿eh? Pero bueno, aquí esperemos al resultado final, Mario. Así es, no van a quedar dudas. Muy bien, allí Cortés, padre, que anda haciendo lío, le dieron para que maneje un tornillo y él maneja solamente la inmobiliaria, así que se le complicó. Después me... La verdad que quiero agradecer, hay mucha gente que nos escucha y por supuesto mucha gente aquí de la comarca que algún comentario siempre tiene. Así que bueno, saludos a todos. Y estamos, como dijo Fernando, me sumo plenamente a las palabras de agradecidos de tener la posibilidad de estar acá y de disfrutarlo. Nosotros no paramos, Fernando, porque tal vez sábado y domingo, después de mucho tiempo, un sábado y domingo no vamos a trabajar, pero el lunes estamos en la segunda final del torneo local del Valle Inferior, así es, por Juan. Juegan Deportivo Viedma y Sol de Mayo. Así es. Va, estaremos acá nuevamente. En este mismo estadio, correcto. Exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, la gente de Febamba que está mirando desde su hogar, quizá, o de algún lugar lejano a Viedma. Sí. Bueno, expectante por Febamba, que así está volviendo. Río Negro todavía no Febamba. Pavlovsky sigue con la tabla en mano marcando situaciones de juego. Marcaba algo en el tablero. Seguramente, bueno, en tal tiempo quiero estar a tal distancia. Objetivos, claro, cortos suelen proponerse los entrenadores.
y no volverse loco con el largo plazo. Tal cual. Allí volvió Río Negro, Guaita, Cortés, Rival. ¿Quién es? Grisuk. Sí, Grisuk. Sí. En Febamba, primeras acciones para Valentino Nexi, que no había jugado el primer tiempo, arranca el tercer cuarto. El hombre de los brazos largos y las tapas recurrentes, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Junto con García, Boca, Roca y Villarruel. Muy bien. Completó con Petre, Río Negro y ya dimos Febamba. La posibilidad de inicio del segundo tiempo, sí. Arrancó Ezequiel García, que juega con Nessi. Nessi que vuelve a jugar allí con Roca. La pelota es para Ezequiel García, que va para adentro. Choca en la marca allí. Upa, casi se la roba Rival. La pelota la tiene allí. Finalmente, la gente de Febamba amarró el lanzamiento. Todos pelean. Nessi allí en la conversación. Le dije, sí, falta. Falta, 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 falta personal sobre Valentino Nessi. La falta personal de quién. De Guaita, la primera. Muy bien, allí está Valentino con la responsabilidad de achicar la diferencia. Pelota por el aire. Adentro. Sí, 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 suma. Va por la segunda oportunidad. Valentino Nessi en la línea, balón por el aire. Impecable. De la mano a la red, Fernando. Sin ninguna duda. Muy buenos lanzamientos libres. Primeros puntos para él en sus primeros minutos del partido. Arranca Petre. Petre que va a jugar con Cortés. Cortés que va a jugar con Rival. Allí está el trío dinámico. Todos ex Villa. La pelota es de Rival. Rumbo al aro. Le tocaron la mano al piso. Rival la recupera. Febamba. Sale la pelota rápida, por cierto, allí para Roca. Roca con Nessi. Doble. Qué bien que cortó por el eje de la cancha, Fernando. Nexi, sí, cuarto punto para él. Así es, la tiene Rival. Rival que va a jugar con Petre. Petre carga la ofensiva, pelota que vuelve a perder Río Negro allí. La vuelve a trabajar. Finalmente Boca, Boca para García. Vuelve a trabajar allí. La cortina será de Nessi. La pelota es para Villarruel. Carga el aro, pelota para que juegue Boca. Triple, parcial más que importante, Fernando. 7-0. Viene allí Petre. Triple de la provincia de Río Negro. Triple de Petre. Viene allí el equipo de Febamba. Falta. Falta, 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 falta personal sobre el hombre de la vincha. La falta personal de quién. De Guaita, la segunda. Muy bien, un poco lo que le cuesta defender ahora al equipo de Río Negro. Allí la posibilidad para Iván Villarruel en la línea. Mano a mano, cara a cara con esta situación. El partido está 37-32. Balón por el aire. Adentro. Sí, 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 sí. Acaba de convertir Iván, viene por la segunda oportunidad Villarruel, allí para seguirla achicando la brecha. 37-33. Adentro. Era de 11, es de 3. Es de 3, así es. Muy bien, la pelota la tiene Petre. Petre que se levanta de tres, se quedó corto, no le pegó a nada. Ahora la pelota la recupera allí Thiago Roca. Viene el equipo de Febamba. Allí está para trabajar la situación Ezequiel García. Corta la bocha, la tira fuera finalmente García. Le pega en la mano, la recupera Río Negro. Propone cambio. Sí, se viene Ignacio Eder, se va Rival. Muy bien, allí... También, más allá de chicos o grandes, todos entienden el juego y sabe, Rival con la cara que llegó al banco, que alguna responsabilidad tiene por allí. Entonces, se enojan, pero con ellos mismos, y está bien, Fernando. Por supuesto, por supuesto. La pelota la tiene Eder, quedó allí atorado contra la línea. La volvió a jugar con Petre. Petre que va para allá, gira para acá, la perdió, la perdió, la perdió. Se la robó García. Lo esperó, lo midió, se la tiró afuera.
corte es tremendo. Sí, violenta la tapa, lo mandó al piso también allí a García. Muy bien, se recibe Roca, lo dejaron solo, va de tres, afuera, en el pecho de Guaita, descansa la pelota para jugar allí con Petre. Petre que arranca por izquierda, mira el panorama, la tira, no, va para adentro, no, tampoco la logró jugar con Ignacio Eder en el fondo de la cancha. Balón que camina por el perímetro, viene para Cortés, afuera, la va a recuperar el equipo vestido de blanco, la tiene Febamba, arranca la ofensiva, ya achicó y viene para seguir achicando. 37-34 la tiene Boca. Boca de tres, largo. La va a recuperar allí Río Negro con Ignacio Eder. Se queda con la pelota, va a manejar la ofensiva. Allí arranca Eder por el eje de la cancha. La cortina es de Guaita. Eder que carga la ofensiva. Se la van a robar. No, está complicado. La tiene Guaita. Pelota para Petre. Marrón lanzamiento. La recupera allí finalmente Cortés y hay falta. Falta, falta a los tumbos. Va Río Negro. Falta, falta personal sobre Agustín Cortés. La falta. Ah, personal de quién. En Exi, la primera. Muy bien. Allí se le complica la salida a Río Negro. Y final. Final, final, final del tiempo que disponía para poner la pelota dentro de la cancha. Se terminan los 5 segundos. La recupera muy barata la gente de Febamba. Sí, así es. Y puede empatar el partido o ponerse a uno. Así es, 37-34. La pelota la tiene allí García para jugar con Villarruel. Va para adentro, empieza con el doble paso. ¡Doble! Lo dijo Fernando para quedar a uno. Está el equipo de Febamba. Viene, viene, viene allí Eder. Doble. Y falta personal sobre Eder. La falta personal de quién. De Nexi sobre Grisuk, Mario. Así es, allí está, perdón, Fernando Grisuk. Sí, 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 el zurdo, la verdad que convierte también. Suma de a 3, 40-35. La pelota la tiene allí para pasar la mitad de cancha. Villarruel lo espera Cortés. Se lo quiere llevar Cortés a un costado de la cancha. No, logró jugar con García. García de 3. 3. Triple, ahora sí viene el doble. Doble, 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 sacando a reducir todo lo que saben estos chicos. Gol, por ahora en el partido. Muy bien, la pelota la tiene allí. García intenta ir para adentro. Doble, doble, quiere contestar Petre, pelota para Cortés, Cortés viene por el eje allí, finalmente Guaita mueve la pelota, el equipo de Río Negro, se complicó, la perdió, corre García, la pelota para Boca, fuera, la va a recuperar Petre, falta, 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 falta personal sobre Joaquín Petre, la falta personal de quién. De Villarruel, la primera, tercera acumulada de Febamba. Cambio justamente en Febamba, se va a Boca. Viene Celi. Muy bien, allí un poco golpeado, pero bien. Muy bien, sale Río Negro de campo propio. 42-41, indica el tablero. Mira vos, la pelota la tiene Petre. Allí juega con Ignacio Eder, para acá, para allá. Allí juega Eder, la pelota es para el zurdo Grisuk, la perdió, va a volver a jugar con Cortés que va para adentro, rompe línea, se quedó corto, la discute y la gana allí finalmente Cortés. Doble, doble. Guaita también se anota, Fernando, en el festejo. 7 rebotes para él, para Guaita, 4 punto para Cortés. Muy bien, la pelota de Villarruel que toma el lanzamiento, no, para García, sí, va de tres, corta la bocha, la recupera Nessi, la recupera ahora Joaquín Petre, se le escapa el balón de las manos. Está mojada, dice Petre, mira vos.
Muy bien. Cambio. En Río Negro se va Joaquín Petre, viene Simón Lavín. Muy bien. Vino Simón y repartió todas las marcas de nuevo. La pelota es para Celi, lo corre Cortés, que había quedado sin marca. Viene Celi, rebota contra allí Guaita. La pelota la tiene Roca. Roca se va a levantar, va de dos, afuera. La recupera, se abraza de la pelota y hay falta. Falta, 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 falta personal sobre Guaita. La falta personal de quién. De Nexi, la tercera, se va al banco. Cuarta acumulada de Febamba. Viene Pautazo, también se va García, viene Sánchez. Muy bien, renueva, oxigena el equipo, la gente de Febamba. 44-41, pelota para Guaita. Guaita que va a jugar con Cortés, Cortés que va a jugar con Simón Lavigni. La pelota es para Ignacio Eder. Allí para Cortés, rompe línea, la tiene Eder. Lo pelean a Eder en el buen sentido, va de dos afuera. La recuperó Río Negro, la tiene Eder. Otra posibilidad, viene de tres, Grisuk. ¡Tres! Provincia de Río Negro, triple de Grisuk, pasó Roca, doble, 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 contestó rápido el equipo vestido de blanco. Señor, casi sin oposición Roca. Así es, viene por el fondo de la cancha, se levanta Cortés, falta, 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 no logró convertir, pero hay falta personal sobre Agustín Cortés. La falta personal de quién. De Roca, la segunda a la línea Cortés. Cambio de Río Negro. Se va Guaita a descansar. Se viene Luca González. 47-43 está el partido. Gana el equipo de Río Negro. Viene Cortés para ampliar la ventaja. Balón por el aire. Adentro. Allí la posibilidad para Agustín. 48-43. Balón por el aire. Adentro. 49-43. Se queda allí Eder marcando la posición de Alejo Sánchez, que arranca por izquierda el zurdo. La pelota es para Thiago Roca. La va a tirar, la va a tirar, la va a tirar, la va a tirar. No, la va a robar Río Negro. Sí, muy arriba Cortés. Se queda con la pelota. Va a correr rumbo al aro. Se pasaron todo de largo. Marró el lanzamiento. Y viene Febamba. Falta. Falta, 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 falta en mitad de cancha. La falta personal, táctica, ¿de quién? De Eder, la primera, tercera acumulada de Río Negro. Así es, allí marraron una clara ofensiva después del recupero, Fernando. Cambio en Febamba, se va a Boca, viene Roca. Había falta a Falcón en la jugada anterior. Muy bien, allí la pelota la maneja Celi. Celi que va a jugar, hay falta. Falta, 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 falta personal sobre Villarruel. La falta personal de quién. De Simón Lavín, es la tercera. Muy bien, va a reponer allí el equipo de Febamba. Mano a mano la defensa con cada uno de los protagonistas. Está allí para reponer en el fondo de la cancha Alejo Sánchez. La pelota de Alejo para Celi, Celi con Alejo. Llegó la marca, no la tira, lo defiende Eder. En el fondo de la cancha la va a perder. Sí, la perdió, la perdió, la perdió. La tiene Grisuk, viene con Cortés. Falta. Falta, 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 falta personal sobre Cortés. Y técnico. Técnico, 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 el técnico. Sí, al entrenador de Febamba, Pavlovski, la falta fue de Villarroel, la segunda. Hay dos lanzamientos por la falta para Cortés, uno por el técnico, seguramente lo tome el propio Cortés. Y para mí fue todo balón de Villarroel, ¿eh? Comparto plenamente, Fernando. Me queda de la otra punta, pero puedo hacer debido a rep. Balón por el aire, afuera.
por el técnico, no convierte Cortés, ahora tiene la responsabilidad él mismo porque él sí recibió la falta, tiene dos lanzamientos más, mano a mano, cara a cara con el aro, 49-43, punto número 50, sí, suma Agustín. Viene por la tercera oportunidad, tiene uno de uno en esta serie. La posibilidad para Agustín Cortés, pelota por el aire. Adentro. Sí, 51-43, el partido lo gana Río Negro. Hay falta, sí, falta. Muy clara la falta. Falta personal sobre Boca. La falta personal, ¿de quién? De Grisuk. La segunda. Libres. Después de la corte. Perdón, Fernando. Me queda tan cerca. La verdad que lo llevaba tomado de la cintura a Boca después de la cortina. Así que por eso la falta. Primero muy libre bien para Boca. Boca y el lanzamiento. Pelota por el aire. Adentro. Sale de la zona de lanzamiento como tratando de respirar. De alguna manera, 51-44, viene Juan Manuel, Boca, balón por el aire, adentro, impecable. La vuelve a trabajar Río Negro allí con Ignacio Eder, la pelota es para Grisú, que va para adentro, va a salir allí, pelota para Cortés, se quedó corto, la va a recuperar allí Río Negro, no, la recupera Febamba. La pelota la tiene el equipo vestido de blanco. Gana Río Negro 51-45. La salida es de Ezequiel García. En el fondo de la cancha. Arranca por izquierda. Lo maneja Ignacio Eder en la marca. Pelota para que juegue Boca. Boca por acá, por allá. Lo marca Grisut. La cortina es de Villarruel. Viene Boca por acá para Villarruel. Villarruel por acá, para allá. Mano a mano con la Vigni. Va de dos. Adentro. Doble, vuelve a achicar diferencias Febamba. Señor, se pone a 3-9 de Villarruel. Así es, la pelota la maneja. Perdona, finalmente Grisuk. Allí la tiene para jugar Eder por acá, para allá, la tira, no, la juega, acelera, viene rumbo al aro, se quedó corto, la recupera Pautazo, sale Villarruel, sale el equipo de Febamba, allí llegó García, la va a sacar para Juan Manuel Boca, la pelota para García, viene García, Boca solo, va de tres, largo, la va a recuperar Eder, le va a dar velocidad, 37 segundos para el cierre, la tiene Grisú, afuera, la recupera Febamba, viene, pasó uno, pasó dos, viene Celi, doble, últimos 15, 51-49, ajustado, se cierra el tercer cuarto aquí en el Polideportivo, Ángel Cayetano, área 7-6, arranca Eder, la va a tirar, 5-3, va para adentro, afuera, Villarruel, el rebote final de los primeros 30 minutos de partido, final del tercer cuarto, 51 para Río Negro, 49 para Febamba. El partido está requete contra ajustado. Los números, consideraciones del señor Fernando Javier Sicone. El tercer cuarto lo ganó Febamba, 24-17. Ahora la ventaja de Río Negro es solamente de 2 puntos, 51-49. Está con 15 puntos Julián Grisuk en Río Negro, 4 de 7 en triples, 10 puntos de Ignacio Eder, 8 de Agustín Cortés, 7 de Joaquín Petre, 5 de Valentín Rival, 4 de Ramiro Guaita, 2 de Luca González en Febamba, 13 de Ezequiel García, 9 de Iván Villarruel, 7 de Agustín Pautazo, 5 de Juan Manuel Boca, 4 de Thiago Roca, 4 de Valentín Nexi, 3 de Tomás Celi, 2 puntos de Joaquín López Lorenz, 2 puntos de Joaquín Lagos. El goleo en Febamba en un tercer cuarto donde Febamba salió con otra actitud luego del descanso largo, donde lo encontraba abajo por 9, se acercó, nunca pudo pasar al frente en este tercer cuarto, pero lo tuvo siempre a tiro. A Río Negro creció muchísimo la producción de Villarruel, de Boca,
para mí valió también importancia el ingreso de Nexi, el interno en Febamba, en Río Negro, para sostener Cortés con la seguridad en la línea, Grisuk con alguna bomba de tres puntos, y de esa manera se pudo mantener al frente. Quedan 10 minutos. 10 minutos que van a ser una eternidad. El que gana a la final con Tucumán. El que gana hoy se queda con el cuadrangular sur, Río Negro, Febamba. ¿Cuál de los dos? Bueno, esperemos que sean 10 minutos para que encontremos el ganador. Así es. Va a reponer Río Negro, que prácticamente viene con los mismos protagonistas que cerró el cuarto, Fernando. Sí, está Eder, Grisuk, Cortés, Simón Lavín y Luca González. Por Febamba, García, Boca, Celi, Villarruel y Pautazo. Muy bien. Otra vez una discusión con el banco. Reclaman la pelota. Sí, claro, reclaman posesión. A ver qué deciden entre el comisionado técnico y los jueces. Muy bien. Río Negro. Es pelota para sacar. Es pelota para Río Negro. Muy bien. Bueno, sigue protestando el cuerpo técnico. Muy bien, se puso en marcha el último cuarto, la pelota la tiene Eder. Eder para jugar con Lucas González. Lucas González que va a jugar finalmente allí con Grisuk. Pelota para que juegue Simón Lavigny. La pelota es para Lucas González, no la va a tirar. Va a jugar allí con Grisuk de tres. Afuera. Marró el lanzamiento, la recupera ahora el equipo de Febamba. Va a defender allí Río Negro. Grisuk lo corre a Boca por todos lados. Pasó Boca. Falta. Cuando iba rumbo al aro, la falta personal sobre Boca. ¿De quién? De Cortés, la tercera. Y a la línea Boca, 2-2 en libres. Oportunidad para empatar el juego. Así es, allí está Juan Manuel Boca, mano a mano, cara a cara con el aro, deja caer la pelota, toda la ceremonia particular que tiene cada jugador, balón por el aire. Dentro, el primero va por la segunda oportunidad, allí lo puede empatar el equipo de Febamba, 51-50 el parcial, mano a mano, cara a cara con el aro, balón por el aire, afuera, la recupera Lucas González. Ignacio Eder, que dice jugada número 2, con la B levantado en su mano derecha, va a arrancar la ofensiva, se mueven todos, la pelota es, uy, la va a robar, sí, la robó Juan Manuel Boca, sí, la tiene Febamba, de costa a costa, pelota para Pautazo. ¡No! Y pasa al frente el equipo de Febamba. Falta personal sobre Ignacio Eder. La falta personal, ¿de quién? La falta es de Celi en la segunda. Muy bien, va a reponer allí, la va a recibir Eder nuevamente. La pelota es para Cortés, falta. Falta personal. Ofensiva, ¿de quién? De Luca González en la primera. 52-51 el partido, gana Febamba, dio vuelta el resultado en el último cuarto y ahora quiere ampliar la ventaja. La pelota es para Juan Manuel Boca, va para adentro, solo Villarruel. Doble, se levanta Eder, doble. Reclama por la falta que no le dieron, Fernando, le pegaron muy claramente en la cabeza. Tiene toda la razón en reclamarlo. Tal cual, muy bien, allí viene García, para acá, para allá, viene García, la pelota es para Villarruel, que va a jugar con Juan Manuel Boca, se hace cargo, por cierto, Boca de la situación, viene de tres, corta la bocha, la va a recuperar Pautazo, la pelota es para García, otra oportunidad para Febamba, el balón al perímetro para Villarruel, ¡tapa! Otra más en el juego de Cortés, cambio. La falta... Perdón, cambios de Guaita y Lengela. El campo de juego se van Grisuk y Luca González.
Muy bien, la posibilidad allí para que jueguen. Allí Guaita imponiendo presencia en zona pintada. Hay un hombre en el piso, la pelota la recibe García, la vuelve a trabajar el equipo de Febamba, va de tres, la va a dejar salir Cortés, la pelota la recupera Río Negro. ¿Hay cambio? No. Ah, muy bien. El piso no está en condiciones. Encima cuando en el otro partido mojaron a Tiziano, Prome, yo fui con el secador que estaba ahí abajo, Fernando, por eso no está tampoco. Lo mojó todo. Sí, y bueno. La pelota la maneja Eder, ya dejó uno en el camino, Eder que va a jugar allí debajo del aro, tapa tremenda sobre el hombre de Río Negro, la recuperó Febamba, viene Celi, la perdió. Y es balón para Febamba. Otra vez, aquí mojado el parquet, una situación que veníamos preanunciando por las cuestiones climáticas. Sí, sí. A todo esto está ganando Febamba 54, Febamba 54-53. Aparece el presidente de la Federación de Básquet de Río Negro. Seguramente se va a hacer cargo de llevar. No encuentra el hombre que había asignado en el partido anterior. Había uno que se cava el piso. Sí, sí. Parece que no terminó de arreglar el precio para el segundo partido, Fran. Bien, repone García. Muy bien, allí García que va a jugar con Boca. Boca que es larguísimo, acelera, va para adentro. La pelota nuevamente para García. Amaga, cortó por el eje García. Uy, quedó solo de frente al aro, va de 12. Doble. Doble. Logra una diferencia de 3 el equipo de Febamba. 15 para García. Muy bien, choca con la marca, quiere ir para adentro. El Río Negrino se pasó de largo, marró el lanzamiento, está embarrando cerca del aro. La pelota es para Celi. Falta personal, jugada que tiene premio para Celi, jugada que tiene premio para Febamba, 58-53, todavía quedan 7 minutos 3 para cerrar el partido, hay tiempo muerto en el juego. Sí señor, es el primero que toma Falcón en el partido, está ganando por 5 en el conjunto de Febamba, en un partido donde no ha tenido mayores diferencias el conjunto capitalino, ahora en el cuarto final se está despegando de Río Negro al menos un par de posesiones. En Febamba, 15 de García, 11 de Villarroel, 9 de Pautazo, 6 de Boca, 5 de Celi, 4 de Nexi, 4 de Roca, 2 de López Loren, 2 de Lagos. En Río Negro, que solamente tiene 2 puntos anotados en el cuarto, 15 de Grisuc, 12 de Eder, 8 de Cortés, 7 de Petre, 5 de Rival, 4 de Guaita, 2 de González. Mal momento para quedarse sin gol Río Negro, ¿no? En el momento final donde se ve superado y obviamente también entran los nervios. Es una definición, es una final. Aquí el que gana pasa al partido decisivo. Allí espera Tucumán. Está todavía charlando de Falcón. Viene Eder, Lengel, Guaita, Cortés. Tremenda la presión del cuerpo técnico de Simón Capital sobre el árbitro. Hay libre de premio para Celi. Así es. Allí está finalmente Tomás Celi. Mano a mano, cara a cara con el aro. Se ubican allí en la zona para defender Río Negro, para atacar el equipo de Febamba. Balón por el aire. Adentro. Y la diferencia, Fernando, es de 6. Y la roba Pautazo. Puede ser de más, la robó Pautazo. Doble. Doble. Diferencia de 8. 12-2 el parcial. Mirá vos,
La pelota la maneja Eder. Va de acá para allá Eder. Quiere ir rumbo al aro. La perdió. No. Se le fue al hombre de Febamba. La va a recuperar Río Negro. Produce cambios. Se viene Petre, se viene Grisuk, se van Simón Lavín y Lengel. Muy bien, allí la oportunidad para tratar de cambiar la cara y recuperar puntos el equipo de Río Negro. Allí van a jugar con Grisuk. Juega allí Julián, intenta ir de acá para allá, la quiere tirar, no lo dejaron. Carga la ofensiva, pelea con la marca, pelota para nadie. Se terminó el tiempo que disponía Río Negro en ofensiva. Correcto, no encuentra el ataque y en este pasaje es todo de Febamba, es todo, deportiva y anímicamente. Tal cual, así que bueno, vamos a ver qué produce el equipo rival de ataque porque ahora gana por 8 y tiene la posibilidad de pasar esta cifra seguramente. Allí la va a recibir Ezequiel García. La pelota la tiene García. Pasa a la mitad de cancha por el callejón izquierdo. Defiende Grisuk. La pelota es para Celi. Celi que vuelve a jugar con García. Quiere ir para adentro. La pelota la tiene García. Mano a mano con Grisuk. Pelota para Villarruel de 2. Afuera. La recupera Pautazo. La sacó Pautazo. La va a perder. No. La encontró finalmente Villarruel. Pelota para Pautazo. La piden todos. Viene Pautazo. Caminó. Caminó Agustín Pautazo, la recupera Río Negro. Cambio en Río Negro, se va Eder, viene el rival. Muy bien, allí tratando de llevar y modificar el esquema, el Pata Falcón. La pelota es de Petre, Petre que va a arrancar por izquierda. La pelota es para que juegue Agustín Cortés. Pelota para Petre, para acá, para allá. Arranca cortina de... Finalmente allí, Guaita que va de 2, se pasó de largo, marró el lanzamiento, la recupera allí, Grisuk la quiere tirar, no, va para adentro, pelota para Ruibal, afuera, la recupera Pautazo, la pelota la tiene Febamba, camina el reloj a favor del equipo que gana, 5 minutos 20 para cerrar el juego, empieza a aplaudir la gente de Río Negro, viene Boca, afuera. Alguien quedó tendido allí en el piso. Después de una cortina, para en el partido. Sí, está dolorido Agustín Cortés. Chocó con un rival. El dolor es cerca de... entre el pómulo y el oído, tengo la impresión. Sí, sí. Está bien, a ver, va a chequearlo allí compañeros y rivales. Está tomando aire. Se van a poner de pie. Y allí se levanta Agustín Cortés. Muy bien. La posibilidad para Río Negro de achicar de alguna manera es lo que quiere, ¿no? Sumar algún punto. Estoy bien, le dice Cortés a Pata Falcón. Pero al banco. Viene Simón Lavín. Muy bien. A recuperarse mejor allí Cortés. Viene por la segunda. El padre que mira expectante. Allí el padre jugador de básquet, mucho más rústico. Él dice que es otro básquet, nada más. La pelota la tiene allí Petre, para acá, para allá, para jugar finalmente con Ruibal. Ruibal para jugar con Petre. La va a tirar, no, va para adentro, se levanta Petre. ¡Doble! ¡Doble! Y falta personal sobre Joaquín Petre. La falta personal de quién. De Celi, la tercera. Muy bien, allí está Petre, mano a mano, cara a cara con el aro, balón por el aire. Adentro. Sale Febamba, 56-61. Hay exactamente 5 a favor del equipo de Febamba. La vuelve a trabajar. Viene Celi para adentro. Ah, bueno. Doble, tremendo doble. Viene Petre para acá, Petre para allá. La pide allí, Grisuk. Va de 3. Rebota la circunferencia del aro. Y sale despedida. La pelota la tiene allí Juan Manuel Boca. Pasa a la mitad de cancha, quiere jugar con García. Allí lo encontró a Ezequiel.
Juega Ezequiel allí, la cortina será de Pautazo. Ezequiel que acelera, gira, se cae, va de dos afuera. La tiene allí Guaita. Continúa el partido con 4 contra 4. La pelota es para Joaquín Petre. Allí llegan los protagonistas. Viene Petre, afuera. Marró el lanzamiento, la encontró Guaita. El perímetro para Grisú, que amarca. Amaga, va de tres, afuera. Lo tenían tomado Guaita, bien tomado, por cierto, en el cerco reboteador. No le dieron posibilidades. La recupera Febamba. 61-56. La pelota es para García. Arranca por derecha. Mano a mano con Grisuk. Allí está. García se va a levantar. Corta la bocha. La recupera Grisuk. Sale con Petre. Sale ahora la pelota con Rivaldo. Y tiempo muerto en el partido cuando faltan 3 minutos 29 para cerrar el juego. 63 para el equipo de Febamba, 58 para Río Negro. Fernando, se pone bárbaro esto. Se pone lindo en cuanto a la emoción final, ¿sí? Yo creo que estamos con el final de un cuadrangular, de una paridad extrema, donde los 6 partidos han sido disputados de principio a fin. No ha habido quiebres rápidos. Hemos llegado a los últimos 3 minutos con posibilidades para los 4 equipos en todos los juegos. Y eso marca también del buen nivel que estamos viendo. Y yo creo que estamos en presencia de otro cierre también intenso. Porque gana Febamba por 5, pero también estamos empezando a ver cierto desgaste físico, y cuando las piernas no te responden para levantarte con un lanzamiento, quedas corto en los lanzamientos de los dos equipos, ¿eh? Porque aparte del desgaste físico, el mental, el decir, estoy a 3 minutos 29 de llegar a la final del Argentino 17. Febamba, Río Negro son quienes tienen esa chance. El que gane hoy pasa a la final, gana el cuadrangular. Viene Febamba para reponer más 5. Así es, repone Juan Manuel Boca. La pelota sale con Villarruel. Lo van a esperar a García, se la van a dar. Sí, quedó allí para pasar la mitad de cancha. García viene remando con la mano izquierda, picando la pelota con la mano derecha, cambia de mano, ahora intenta ir para adentro. Sí, arrancó allí Ezequiel García. Adentro. Solo, déjalo que hace todo, Fernando. Señor, gran jugador, 17 puntos, goleador del partido. Muy bien, Petre que va a jugar con Guaita. Guaita mano a mano con la defensa de Pautazo, choca con la marca. La encontró Guaita, la pelota es para Petre. Se le escapa la marca para ir de tres, corta la bocha, la va a recuperar Petre. Está debajo del aro, pelota para Guaita, afuera. La recupera Febamba. Era allí algo, una situación, upa. Que se levante Petre. La pelota es de Pautazo. Pautazo con Villarruel. Doble de Febamba. Viene Petre. Pelota al perímetro. Viene de tres. Río Negro. Triple de la provincia de Río Negro, triple allí, hay falta. Falta personal. Ofensiva. ¿De quién? De Villarruel, la tercera. Se movió hacia su izquierda. Lo chocó a Petre y recupera Río Negro. 2 minutos, pierde por 6.
Así es, viene Río Negro con Petre. La cortina de Guaita amagó Petre a tirarla. La pelota la vuelve a tener allí. Finalmente Grisuk este la tira, va de tres, afuera. Se va a perder por un costado. La pelota es para Febamba. Sí. 1:47. El reloj es un enemigo que suma Río Negro. La pelota lo van a cargar en la marca allí. La pelota es para Villarruel. Allí la marca para que salga Ezequiel García. Se apura García, pasa a la mitad de cancha. Allí lo defiende Grisuk. Se escapó García, viene rumbo al aro. La pelota es para Villarruel. También va para adentro, pelota para García. No la quiere tirar, la quiere jugar. Viene García para Pautazo, afuera. La va a encontrar Petre. La encontró Río Negro, corre Petre, pelota para rival. Falta personal sobre el hombre de Río Negro que tiene la casaca número 5. La falta personal de quién? De Boca, la segunda a la línea rival. Muy bien, allí la responsabilidad de rival de seguir achicando. Queda 1:19 para el cierre del partido. Mano a mano, cara a cara con el aro. Rival el primero, afuera. La pelota de un rodeo por la circunferencia del aro y cae afuera. No suma. Gana por 6. Febamba viene por la segunda oportunidad allí. Valentín Rival. Balón por el aire. Adentro. Y cambio. Que van Grisuk y Simón Lavín. Viene Cortés y Lengel. Minuto bien. 19. 5 de ventaja para Febamba. Así es, muy bien, se viene el cierre del campeonato del torneo nacional de transición categoría U17. El ganador juega con Tucumán, que debe estar mirando allí. La quiere robar allí, rival no pudo. La tiene Celi, la pelota la tiene allí Juan Manuel Boca para jugar con Celi. La viene a buscar Ezequiel García y la marca, pelota al perímetro. Quiere ganar Villarruel en el fondo, no, va de dos, la recupera rival. La pelota la tiene Río Negro, acelera rival, rapidísimo. Se la robaron de las manos, sí, reclama por la falta, no se la dieron. La tiene Ezequiel García, sale. Son más los de Febamba que los de Río Negro. Sobre Juan Manuel Boca y doble y falta todo junto. Fernando, ¿de quién? Sí, la falta es de Cortés, es la cuarta. Boca irá a la línea para tratar de sacar 8 de ventaja cuando quedan 41 segundos, una décima. Tremendo el festejo de los chicos, saben y entienden lo que es la diferencia y el tiempo que resta. Sí, casi nada, es sensación de triunfo. De los dos costados, porque rival atacó el aro con él solo, 4 jugadores alrededor y terminó perdiendo la pelota. La diferencia de que también corrió con ventaja de 2-1 el conjunto de Febamba. Lo atacó Boca a Cortés, que había quedado como único defensor en esta transición, y la falta rozando la antideportiva también, Mario. Yo creo que si lo cobraban tampoco estaba para quejarse, porque fue a cortar los brazos y con fuerza. Sí. Anotó Boca, 8 puntos para él. Ya son 3 posesiones de ventaja. Es una diferencia casi final. Esto es básquet, todo puede suceder. Sabemos y hemos estado presentes en resultados que parecían imposibles, pero aquí Febamba a la puerta de terminar invicto el cuadrangular semifinal y ser rival de Tucumán. Vuelve Boca, Celi, García, Villarruel y Espragón. Tiene un libre más Boca, no sé si acuerdan los chicos, iban a defender. Muy bien, vuelve Juan Manuel allí a la línea de lanzamiento. Petre, Guaita, Cortés, rival y Lengel, si no me equivoco. No, Lengel no está en el banco. Está Rival, Grisuk, Cortés, Petre y Guaita. Muy bien. Allí la posibilidad para Juan Manuel Boca. Mano a mano, cara a cara con el aro. Pelota por el aire. Adentro.
La tiene Petre, alguien la va a tener que tirar rápido por Río Negro. Viene Petre, se alterna en la marca, la tiene rival, sí, va de tres, no. La pelota es para Guaita, la va a sacar para Petre. Ahora sí el balón al perímetro de tres. Marrón lanzamiento, la encontró Guaita. Doble, doble, solo, 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 Espragón. Doble. Quedó muy arriba Río Negro en la marca. La pelota es para Petre. La va a perder, no, la tiene allí. Cortés, Cortés con Guaita. La tiene que tirar Río Negro, no tiene más tiempo. Se termina el partido, gana Capital. Pelota para Guaita. No la tira, la juega. La pierde, la pierde, la pierde, la pierde. No, la recupera Río Negro, pero es final. Es final prácticamente, Fernando. 3 segundos para desatar el festejo de los chicos de Febamba, de Capital Federal. Se viene el cierre, viene de tres, rival, afuera, la tira afuera, finalmente Cortés, final, 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 final. Ganó el cuadrangular de manera invicta, como dijo Fernando, el equipo de Febamba, el equipo de Capital, se queda con el pase a la final. 72-64, la victoria terminó siendo por 8, arrancó el segundo tiempo perdiendo por 9. La verdad que tenía todas las condiciones para poder ganar aquí Febamba. Se saludan todos allí entre los jueces y se desata el festejo. Bueno, ahí el cántico, creo que va a decir algo Pavlovsky. A ver, mientras revolean agua. Y el Dale Campeón. Bueno, va a decir algo Pavlovsky, después vamos a buscar jugadores mientras se despide Río Negro de su gente. A ver, el festejo de Febamba. Todavía muchos abrazos, mucha alegría. Son los rivales de Tucumán. Allí vamos a esperar que termine. 2 segunditos, Pavlovsky. A la gente que está quizá esperando alguna palabra de los chicos de Febamba. Se toma su tiempo. Porque no paran de festejar, de abrazarse, de saludarse. Muy bien. Allí siguen los abrazos de este grupo que le ganó a todos. A ver. Allí las palabras. Muy bien. Allí los más experimentados le hablan a los chicos. Y seguramente las palabras es que no termina, ¿no? Es porque esta camada viene de, en el 2019, la mitad de este plantel, de perder la final con Santa Fe. Ahora sí, ahora sí. Sí, vení 2 segundos, perfecto. A ver, ahí está. A ver. Sigue hablando Pavlovsky. El último abrazo en ronda. Y mientras yo voy adelantando los puntos, ¿sí? En Río Negro, 10 de Petre, 8 de Rival, 8 de Cortés. No anotaron los hermanos Lavín, ni Simón ni Pierre. 12 de Eder, 6 de Guaita, no anotó Lengel. 18 de Grisuk, 5 triples, 2 de González. En Febamba, 17 de García, 2 de Lagos. Hubo 9 de Boca, 13 de Villarroel, 11 de Pautazo, 2 de Espragón, 4 de Roca, 2 de López Lorenz, no anotó Sánchez, no anotó Stack, no anotó, 8 de Celi, 4 de Valentino Nexi. El plantel completo de Febamba, que aquí sigue en esa ronda unidos,
entrelazados en sus brazos, escuchando las palabras de su técnico, de Roberto Pavlovsky. Orgulloso y agradecido de ustedes, le acabo de decir. Bueno, muy bien. Ahora sí, puños arriba. Vamos a hablar. Bueno, para mí la figura del partido, Ezequiel García, felicitaciones, terminen invictos, son finalistas. Mucho trabajo de todos, cada uno dio lo que tenía que dar y trabajo en equipo, cada uno el que jugó hizo lo que tenía que hacer y así sacamos la victoria, siempre de abajo pero la sacamos, que fue lo importante. Mucho desgaste como ayer contra Buenos Aires, viniendo desde atrás a darlo vuelta. Y mucho desgaste, más para mi posición que tenía que subir la pelota, distribuir. A otro que bañan con agua, bueno. Todo, pero es un trabajo en equipo que fue lindo aparte. Bueno, yo decía, esta camada, creo que la mitad del equipo, en el 2019 perdió la final del U15 con Santa Fe. Con Santa Fe, perdimos por 15, 12, no, pero mucho trabajo y es lo que somos ahora. Bueno, allá está la cámara, si querés saludar a alguien, el micrófono abierto. A mi familia, que me mira siempre, que está mirando siempre, me acompaña a todos lados. Bueno, felicitaciones, gran juego. Gracias. En la palabra de Ezequiel García, hoy hizo 17, bueno, quedó toda mojada la planilla. A ver, foto para todos, después seguimos hablando. Seguimos hablando con el resto de los chicos. A ver. Sí, todos. Allí van a todo el cuerpo técnico. Después quiero seguir hablando con más jugadores. Sí, sí. Tiene que poner a secar la planilla, Mario. Ah, qué macana. Ahí está. Piden copa, pero bueno, es semifinal. Allí el uno para las fotos de los chicos. Allí festejando con el uno. Muy bien. ¿Alguna más? De los medios locales, a ver, ¿quién lo tengo? La Comarca Básquet, aquí que está sacando. Felicitaciones. Se saludan todos. Mucho desgaste. Juan, te levantás un segundo y charlamos para la cámara. Juan Manuel Boca, allá está la cámara, allá arriba. Felicitaciones, hicieron su trabajo, ganaron los tres partidos y están en la final. Sí, muchas gracias. La verdad que no tuvimos mucho entrenamiento, pero pudimos llevar a cabo lo poco que entrenamos y creo que eso fue lo que nos llevó a ganar este cuadrangular. Un equipo con muchas variantes, ¿no? En todos los puestos tienen posibilidades de nivelar. Sí, la verdad que somos todos muy parejos y eso es muy bueno porque podemos, entra uno y hace mejor que el que estaba afuera, que estaba en la cancha, perdón. Y eso lleva a tener un mejor nivel. Cuadrangular muy parejo, ¿no? Cualquier partido se definió en los pasajes, en los últimos 5 minutos. Sí, sí, un cuadrangular muy parejo. El partido de ayer y hoy arrancamos de abajo el segundo tiempo, pero le pusimos gana y garra y lo pudimos sacar adelante. Saludos a alguien que quiera saludar. Saludo a mi familia y a mi amigo que me está mirando. Gracias. Allí Juan Manuel Boca. A ver, bueno, 2 segundos. Iván, hablamos ayer, vamos a hablar otra vez, Iván Villarroel. Bueno, ya el festejo, la sonrisa es completa, ya es como una carga que se sacan de encima porque ganaron el cuadrangular semifinal. Sí, como te dije ayer, era el objetivo del primer entrenamiento. Buscamos esto y es una alegría y es como liberarse de que lo logramos. El torneo no termina, imagino que quieren ser campeones, será febrero, será otra época, quizá toque distintas actualidades, pero quieren ser campeones. Yo hablaba con algunos de los chicos, la mitad de esta camada fue subcampeón en U15. Sí, veremos la final con Santa Fe, un equipazo, un partido terrible, así que venimos con ganas de la revancha y buscar lo que perdimos en U15. Bueno, ¿cómo se ganó este partido? ¿Cuál fue la clave para ganar el partido final donde a veces la cabeza juega más que el cuerpo? Y la clave está en lo que nos hablaban los entrenadores. Desde el primer momento ellos impusieron que nuestra identidad de juego tiene que ser a partir de la defensa y era lo más importante. Todos tienen un goleo impresionante y este equipo principalmente con los triples era muy bueno. Así que la base estaba en la defensa y la actitud, superar en actitud a todos. Saludos, ¿querés mandar otro saludo? Sí, un saludo a todos los que están viendo la transmisión, al Club Los Indios de Moreno también y gracias por acompañar. Felicitaciones. La palabra de Iván Villarroel. A ver, quiero terminar con el técnico.
Mientras es saludado por la dirigencia local. ¿Se lo puedo robar un segundito, Roberto? Bueno, para el streaming, dos segundos. Nada más, simplemente felicitarte. Hicieron su trabajo, demostraron que son los mejores de esta zona sur, que ganaron el cuadrangular y merecidamente. Sí, la verdad que muy contento. El equipo estuvo a la altura, con poco entrenamiento, pero tuvo la capacidad de entender cuál era el camino y de todas las exigencias que nosotros le pedimos. Y la verdad que no solo lo cumplieron, sino que hicieron un poco más, porque entre ayer y hoy estuvimos en desventaja con 10 puntos y jugando con un equipo de local y un equipo como provincia. Estuvimos a la altura y los pudimos reponer de eso. Y bueno, se vio todo lo que hicieron y cuando empezamos a jugar en equipo y lo logramos y muy contento con todo eso. Justamente te iba a preguntar eso. No dependen de una individualidad. Tienen 12 jugadores y imagino que ha dejado alguno más afuera, pero bueno, el equipo responde. Sí, sí, mi idea en un principio, digamos, nosotros tenemos 12 y como todas las selecciones, los 12 están a la altura. Y yo en un principio siempre necesito que jueguen todos. Hoy te cuento una anécdota, a veces con el equipo titular le sacamos ventaja, yo necesito que jueguen todos, porque para ganar necesitas de todo. Si vos jugás con 2 o 3, para mí no alcanza. Y acá ellos hicieron un esfuerzo enorme todo el año para estar y me parece que se merecen estar. Y obviamente hay uno que juega mucho más que otro y sienten el torneo de otra manera. Y entonces, obviamente tienen más tiempo de juego. Pero este equipo jugaron todo. Los 3 partidos jugaron los 12 jugadores. Y para mí eso es más que importante. Y es gran mérito de ellos llegar a eso, ¿no? Y la verdad que se notó, estuvimos a la altura. Y el que jueguen todos nos hace cuidar la falta, los rebotes. Hay muchas cosas, siempre activos y con mucho deseo de demostrar y de hacerlo el trabajo que se le pide. La última, es en febrero la final. ¿Viene bien el descanso? ¿Viene mal? Porque quizá la actualidad sea otra. Nosotros hay que ver cómo es el trabajo que vamos a hacer de acá a febrero. Hay que estudiar a los rivales. Creo que clasificó provincia. Un rival difícil. Nosotros le dimos vida un poco. Y nosotros perdemos a Juan Boca. Perdemos a Juan Boca, que se va a España a jugar. Así que tendremos que ir con eso que me preguntaste antes, ¿no? Jueguen todo y que cada uno responda y de ahí trabajar para lo que viene, ¿no? Trabajar y estudiar a los rivales para eso. Micrófono abierto si querés decir algunas palabras a la gente que esté mirando el streaming. No, feliz, saludo a mi familia, que está haciendo un esfuerzo enorme. Saludo a la gente de San Lorenzo, que me bancó para poder venir. Y nada, así que muy, muy feliz. Y saludo a todos los clubes, de Febamba, que estos chicos representaron con mucho honor. Estos de ellos también. Así que feliz por la oportunidad. Muy bien, bueno, gracias. La palabra de Roberto Pavlovsky. Y allí van a deslizarse en el parquet hacia un bidón de agua como si fuera una copa. Muy bien. Y aquí festeja el conjunto de Febamba. Muy bien, Mario. De mi parte, yo me voy a ir despidiendo. Impecable. ¿Podemos dos palabritas charlar con Fernando Casadei? Simplemente el organizador de este evento. Me imagino que más allá del resultado, te debes de ir muy conforme. Tuvimos 6 partidos tremendos. Sí, la verdad que sí. Creo que la organización estuvo muy bien. La verdad que el público bárbaro. Acompañó mucho, muy buen marco de público. Un poco de calor, pero bueno, eso nos conspiró un poquito. Muy buen básquet, y después la selección de Río Negro creo que estuvo a la altura. Todos los partidos los peleó, ganó uno, este lo podía haber ganado tranquilamente, de Neuquén también. De hecho, el segundo, digamos, abajo, salvo Febamba, que ganó los 3, estamos todos con el mismo récord. Así que bueno, contento porque los chicos tuvieron una competencia después de mucho tiempo y demostraron que estaban a la altura. Y que se puede hacer acá.
sí, que se puede hacer acá.